Pero vamos a presionar un poco, carajo. No esperemos como unos cojudos. ¿Pero por qué le meten el pase a Paolo cada rato, carajo? ¡Vamos a jugar el fútbol un poco, concha tu madre! Carrillo jugando de 9, weón. Puta madre, ¿dónde vimos esto? ¡Que se meta toda la gente ya! ¡Que cambie a Messi! ¡Que se le chupen la... Quinta secundaria con quinta primaria. Vamos, 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 Santa María, juégate la vida, porque nunca más vengas al Perú, ya quédate en México. Ya. Está rápido, Argentina, no está rápido. Porque es muy técnico, mira. Mira. ¡Ay, la mierda! Puta, le está metiendo el tío Villar, weón. ¿A qué mete el tío Villar, weón? ¿Quién? Messi. ¿Central? Messi, Messi. Es el tío Villar, que lo sacó del Mundial, pues. Rodadita para un lado. Es el tío Villar. ¿La mesa, chucho? Pero vamos a presionar un poco, carajo. No esperemos como unos cojudos. ¡Messi, oye, qué imbécil! ¡Oye, mierda! Toma, carrera. Ya, pará. Ahí es, ya. Ahí es. Ya, ahí es. ¡Paolo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, carajo! ¡Ay, el fai de Paolo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Puta! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otra vez generando fútbol! Marca bien la víncula, bien, cara. ¡Oye, no me jodas, negro de mierda! ¿Qué te pasa? ¡Oye, qué mierda tienes, negro! ¡La puta madre que tienes! ¡Mira! ¡Oye, mira el negro, huevón! ¡No lo dejes girar! ¡Bárrate, carajo! ¡Sácate el vínculo, que entre corso, bro! Por la hueva sacaron a Soneo. Por la hueva sacaron a Soneo. La hueva sacaron a Soneo, weón. No, pero Reynoso está feliz, weón, ¿no? Porque es su manera de juego. ¡Piensa en el ato! ¡Piensa en el ato! ¡Prueba! ¡Curva! Ya, Paolo, weón. ¡Pum, mierda! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! Oye, pero cóbrale esta huevada que le están dando a Paolo todo el puto partido, carajo. ¿Cuántas veces más va a pasar esa mierda? ¡Cóbrale, padre! De acuerdo. ¡Madre, madre! ¡Pero cobra algo! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Oye, carajo, madre! ¡Qué mierda es esto! ¡Oye, qué 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 mierda! ¿Y ahora qué chucha vamos a hacer si no tenemos plan B? ¡Carajo! ¿Qué pasó, huevón? Ni siquiera vi la jugada, me quedé con los jugadas de Paolo, huevón. Pero puta madre, huevón. Ya sabíamos que iba a venir esta mierda, huevón. Me llegas al pincho, enano de mierda. Te vas a presionar ahora, chato. Mira. Ahí entramos, ahí la roba. Paolo no tenía con qué jugar, huevón. Sí, pero ahí la roba, mira. La víncula está marcándolo. Lo deja. Ay, amigo, la puta madre. Y nadie marca el receptor tampoco, si está entrando. Pues si la jugada empezó de Messi, ¿cómo no mandaron al receptor?
que tú no puedes jugar esperando sí, toda la vida. No te puedes meter todo el día acá a tu cancha. Advíncula de mierda, puta, se me cayó, huevón, ¿ah? Marcando, pone, no sé cómo está marcando. Julián ni siquiera se acercó al balón, estaba atrás. Huevón, ¿dónde va? ¡Ya va! ¡Ves! ¡Ah! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, reina, compadre! No, ya está bien echandía, creo. ¡Oye, no está pisando pa' uno, concha tu madre! ¡Mira, mar! ¡No está pisando pa' uno, me carajo! Paolo lo están gastando. Está harto, Paolo. Está harto, Paolo. ¡Hijo de puta! ¿Esto qué mierda es? ¡Concha tu madre! ¡Oye, esa pisada revisa! ¡Una manera para que revisa! ¡Que te digan, concha tu madre! ¡La puta madre! ¡Corre! ¡Dale, dale arriba! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! Están viejos nuestros jugadores, ya. Era Paolo y chivolos nuevos, nada más, pero no hay ni chivolos nuevos. ¡Esa hueá fue la víncula! No, no fue la víncula. ¿Dónde está el presidente de la federación? Con una Liga 1 que se queda pena. Puta, ya fue Carrillo. Carrillo ya fue. El negro fue todavía, pero no quiere. O David con la gente lo tiene que sacar. Cabrón, no quiere jugar, weón. Pero ¿cómo se metió por el lado de Víncula? Andy Polo. ¡Polo! ¡Saca esa mierda! ¡Ay, Polito! ¡Ay, cómo es eso! ¡Polo, Polito! ¡Mira los impresionantes! ¡Puta, carajo! ¿Pero por qué le meten el pase a Paolo cada rato, carajo? ¡Vamos a jugar el fútbol un poco, concha tu madre! Bueno, o sea, ha visto que... ¡Ay! Eso de más servía. ¡Pégale, mierda! ¡Qué mierda, carajo! ¡Pégale! ¡Puta madre, qué imbécil este huevón, güey! ¡Ya no estamos para esa huevada! Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué esperar 2-0 para arriesgar a Grimaldo? Al fin, ¿no? ¡Claro! ¡La hueva, te negro de mierda! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Bien! Grimaldo, ¿eh? ¡Bien, Grimaldo! ¡Bien, Grimaldo! ¡Lo hace raro esta huevada! ¡Cabezón! ¡Bien! ¡Pero está que te meta la madre! ¡Bien! ¡Ya! ¡Gira! ¡Pateas! ¡Bola! ¡Bien, huevón! ¡Quise, huevón! ¡Exacto! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Oye, escucha! ¡Pero esa víncula no marca nada! Y me da la impresión que es offside.
Se empata. Carrillo jugando de 9, weón. Puta madre, ¿de dónde vimos esto? Vamos. Bien, Grimaldito, bien. Ese rato era Grimaldo, papá. ¿Por qué tanto miedo tenemos de poner a los huevones que juegan ahí adelante, weón? Fernández, quiere pasar Fernández, la franja será de... ¿Qué haces, tío? Mierda, sí, vas a hacerle el falta. ¡Ay! ¿Qué? ¿Quieres que te voten? ¿Quieres que te voten? ¿Quieres que te voten? ¡Ah! ¿Quieres que te voten? ¿Qué tienes, negro? ¡Haz el bote cuando juegas! ¡Fue ir de la mierda, cabezón! ¡Me cagaste, huevón! ¡Toda la cagaste, concha tu madre, huevón! Está tu madre, huevón, cagaste la selección. Para ser seleccionador tienes que tener buen ojo y buen manejo, nada más. Y Reynoso no tiene buen manejo de grupo. ¡Carajo! ¿Qué te quieres ir? ¿Te quieres ir, Advíncula? Te tienes una gana de largarte, huevón. Una gana de largarte tienes. Creo que quieres con tu final de mierda, huevón. Otra vez para el arquero. ¡Concha tu madre! El arquero me tiene harto con retroceder la pelota. Se acabó. ¡Se metió Bani, carajo! ¡Hacerlo, aunque sea hincha de mierda! ¡Agárralo, me carajo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Te cagas de risa! ¡Puta, te cagas de risa! ¡Seguramente! ¡Qué vergüenza me da esta huevada! O sea, se mete un huevón a abrazar a Messi, al rival. ¡Un peruano a abrazar al rival, huevón! ¡No jodas! ¡Peruano concha tu madre! ¡Qué chulla se metió ahí! ¡Que se meta toda la gente ya! ¡Que cargue a Messi! ¡Que se le chupen la... ¡No sé, huevón! ¡Joder! ¡Me tiene picho, Messi! ¡Me tiene picho todo, weón! ¡No, es que no hay! ¡Pon la pelota al piso, venezolano! ¿Y la acabas ahí? ¡Ay, concha tu madre! ¡Ay! ¿Acabó? ¡Pero si has perdido tiempo con el hincha de mierda! Bueno, gente, hemos acabado el partido. 2-0 pierde Perú, lamentablemente. Hemos reaccionado con Iván Dawan, los 3P y toda la gente. Una pena, Iván, papá. Sí, la verdad que hemos jugado un partido... Gente que no se entrega, gente que no sabe, que no tiene ubicación en la cancha, y no tiene sangre tampoco, no tienen identidad tampoco, porque están adorando a Messi hasta el público. Francamente que ha sido un partido horroroso. Una vergüenza. Bueno, gente, LCO, Radio Digital, síganos, comparten. Y ha habido una reunión de los jugadores peruanos, parece. No sé qué va a pasar, esperemos noticias alentadoras, aunque la verdad que el futuro es muy incierto y muy preocupante. Saludos. Un abrazo para todos ustedes.